Orain esperientzien atalari ekingo diogu. Sare Lets nos trae su experiencia Paulino Insausti Barrenetxea, profesor del Departamento Eléctrico y responsable TIC del Centro de Formación Profesional Bidasoa de Irún. Numerosas herramientas de Google utilizadas con una metodología de aprender haciendo. Bienvenido, Paulino. Adelante con tu experiencia. Voy a presentar es el blog que hemos realizado este año en una de las asignaturas. Entonces, desde el momento que es un blog, pues bueno, tampoco aporta nada novedoso en ese sentido, pero lo que sí creo que es interesante es el enfoque global que le hemos dado, en el sentido que las herramientas que incorpora y la metodología que hemos utilizado. Entonces, lo hemos utilizado en un ciclo de electricidad, Sare Eléctrico, otra transformación centro en Garapena, es la asignatura, y de ahí el nombre Sare Elect. Haré una pequeña presentación, la metodología que hemos empleado, enumeraré un poco las herramientas informáticas y, a poder ser, iré lo antes posible al blog pues para verlo en directo. Y luego, al final, pues bueno, tengo algunas previsiones de cambios de cara al año que viene y las comentaré. Lo que han comentado, vengo del Centro de Integral de FP de Bidasoa, en el que tenemos ciclos de grado superior, de grado medio, ciclos industriales, todos ellos, de construcción, carpintería, electricidad, electrónica y mecánica. Vale, entonces, por situar un poco la asignatura esta, es de la familia de electricidad, es un curso de segundo, por lo que se imparte desde septiembre hasta febrero, entonces debería ser una asignatura de un módulo de septiembre a junio, de 5 horas, pero en este caso, al ser hasta febrero, son 8 horas semanales. Entonces, bueno, es una asignatura que da bastante de sí en 8 horas semanales. Vale. Aunque sea un ciclo de FP, es una asignatura teórica, porque en él lo que se ve es un poco el transporte de la energía desde las centrales hasta las viviendas. Entonces, pues no es una típica asignatura en la que hagas montajes y demás. No podemos hacer montajes en alta tensión y demás. Entonces, tiene poco componente práctico. Entonces, yo creo que esta herramienta también ha ayudado este año a que sea un poco un enfoque más atractivo para ellos también. Vale. Entonces, en cuanto a la metodología aplicada, pues bueno, lo que comentaba en las ponencias anteriores, ¿no? Estamos en una época de cambios, la enseñanza, en nuestro caso, en los ciclos de FP, esta época de cambio nos viene un poco marcada, ciclos ETASI, que le llamamos, están impulsados desde Técnica, desde el Centro de Innovación de la FP, el nombre ETASI le viene de Tekiñandiko Cicloak, o ciclos de alto rendimiento, entonces un poco el concepto era, como marcaba Mercé antes también, pues el aprendizaje colaborativo basado en retos, en el que se potencian las competencias transversales, aparte de las técnicas, centros que ya llevan esta metodología un poco adelantada, ya rompe las asignaturas, incluso rompe los horarios, trabajan principalmente proponiéndole un reto al alumno, lo más real posible a la realidad, entonces ellos tienen que hacer unos trabajos y tal, entonces sin horarios y demás. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar con ETASI en primero, entonces al ser una asignatura de un módulo de segundo, pues no lo estamos aplicando. Entonces, quería hacer algo un poco, ya un adelanto en esa línea, entonces lo que he hecho es, bueno, pues pensaba que creando este blog, lo más interesante era que ellos construyesen o creasen la asignatura. Entonces, mi recorrido ha sido un poco pues, el típico del papel y dar unas clases, siendo teóricas además, expositivas principalmente. Pasé a darles la información en formato digital, vía Moodle o vía Drive, pero seguía siendo expositiva también. Entonces, este año yo creo que hemos cambiado ya en un entorno totalmente digital, pero potenciando un poco el autoaprendizaje en la línea que decía de estos ciclos que nos vienen ahora. Entonces, pues bueno, las competencias técnicas se supone que las adquieren con los contenidos eléctricos y demás, y con esta metodología, pues bueno, potenciamos más las competencias transversales, pues bueno, las típicas de trabajo en grupo, pues evidentemente al trabajar en grupo, pues las típicas de iniciativa, de autonomía, tienen que planificar más las tareas que realizan, bueno, tienen que interrelacionar entre ellos con los conflictos que puedan surgir y demás. Evidentemente la competencia digital, el soporte diario de ellos es el blog, es el único soporte en el que van a ir incorporando toda la información. Esta forma de exponer, pues bueno, también al final lo que potencia es eso, el que hagan muchas presentaciones, las exposiciones orales. Luego también he introducido un concepto de vigilancia tecnológica. En muchos centros estamos ya en términos de vigilancia competitiva, inteligencia y demás. Entonces, estamos aplicando en el centro a nivel de profesores también, pues eso, el tener una rutina de observación, el tener unas alertas tecnológicas y demás. Entonces, yo coordino también un poco el tema este de la vigilancia tecnológica. Entonces, pues bueno, he intentado hacer unos pinitos de introducirle al alumno esos conceptos de que tras terminar
uno de los temas, que no sea algo que se estanca ahí, sino que creamos unas alertas al respecto y durante el curso pues sigue estando vivo, nos sigue mandando información y estamos un poco atento a ello. Y también he intentado introducir un poco pues parte de redes sociales así con Twitter, pues bueno, igual con menor éxito, ¿eh? Entonces, lo que comentaba antes, aunque sea un blog, que no es algo novedoso, pues bueno, yo creo que la mezcla de herramientas y enfoque pues sí que lo puede hacer interesante. Voy a nombrar las herramientas así de forma rápida, porque luego ya las veremos cada una de ellas directamente, lo que es en el blog. Pues bueno, evidentemente el blogger es el soporte principal, ¿eh? Pues bueno, lo administro yo, pero todos los alumnos eran administradores con permisos de editar cosas. El Gmail, evidentemente, para comunicarme con ellos. Las alertas, en el contexto ese que decía antes de tener una vigilancia de tecnología o de eventos. Las alertas y noticias que llegan ahí las publicamos en comunidad, Google Plus, tenemos una comunidad específica de este módulo, es un poco haciendo lo mismo que hacemos en el centro por departamentos, tenemos también un mecanismo de vigilancia y luego vamos publicando en comunidades. Y luego, pues bueno, el canal de YouTube también, con vídeos relacionados con el tema eléctrico que son externos y otros que los han creado ellos, pues bueno, con el típico video tutorial. Y luego, pues bueno, todos los servicios del Drive, evidentemente, ¿eh? Las carpetas compartidas, el procesador de textos, la hoja de calco principalmente la he utilizado yo, pues luego, como veremos, pues para hacer el seguimiento de notas y de faltas. Y luego los formularios también son interesantes, sobre todo en electricidad utilizamos reglamentos de baja tensión, de alta tensión, tienen sus cuestionarios tipo test, ¿eh? Entonces pues tiene su tarea realizarlos la primera vez, pero luego facilita bastante el trabajo en que les mandas el enlace, ellos lo contestan, entra una hoja de cálculo y luego con el complemento este de Fluaru de hojas de cálculo, él te hace una autocorrección y te saca los porcentajes y te lo devuelve al alumno. Entonces, y alguna otra herramienta, no Google, que hemos utilizado, pues bueno, serían el muro típico en el que vamos poniendo ideas o lluvia de ideas, el típico post-it. El tema de Twitter, pues bueno, creamos una cuenta asociada a ese módulo, es llamada Sarelex también, pero bueno, no le hemos dado demasiado movimiento, la verdad. De cara a la grabación de videotutoriales hemos utilizado el Atue Catcher, pero bueno, es un programa sencillito, es el único que se instala en local, ¿eh? En la filosofía que decían antes, pero bueno, también hay programas que te graban la pantalla online, ¿eh? He intentado hacer lo más sencillo posible, que le dicen a la tecla F7, empieza a grabar con F8, grabas la pantalla más la voz y ya tienes un pequeño vídeo. Luego veremos algún videotutorial que han hecho ellos. Y luego, bueno, los típicos precios y tal para hacer las presentaciones. Vale. No me voy a detener aquí mucho, casi prefiero ir directamente al blog, pero bueno, este así es un pantallazo de lo que es el blog, ¿eh? Pues bueno, con un dibujo representativo de lo que decía antes, ¿eh? Es un poco el transporte de energía desde las centrales hasta las viviendas, un menú desplegable, aquí vamos añadiendo noticias, tiene lo que es la programación resumida y un poco las herramientas que nombraba antes, ¿eh? Muros, carpetas, hojas de cálculo, ¿eh? Y el Twitter ahí incrustado, ¿eh? Vamos a verlo directamente. Entonces, bueno, de un vistazo vemos eso, ¿eh? Aquí me he encargado yo de hacer la gestión porque, bueno, son menús y submenús desplegables que se modifican un poco así mediante código y demás. Entonces, pues bueno, todos estos menús los iba yo generando y luego ellos se los iban metiendo el contenido, ¿eh? Por grupos, cada uno se encargaba de meter una zona, un contenido en concreto, luego de explicárselo a los demás o incluso a veces lo hacía cruzado, el contenido que había generado uno que lo explicase otro grupo. Entonces, yo creo que permite bastantes dinámicas de este tipo, ¿eh? Echando un vistazo a los servicios, pues bueno, vemos aquí el típico corcho, ¿eh? En el que, bueno, les pongo yo los primeros post-it de qué es una Smart Grid o qué es una Smart City y tal, y ellos, pues bueno, van poniendo sus primeras ideas, ¿eh? Pues bueno, típico debate o lluvia de ideas o inicial de cada tema. Luego tenemos la típica carpeta de grupo también, pues bueno, al final ellos también tienen usuarios personales y este es donde compartimos el módulo, toda la información, ¿eh? Bueno, ellos han hecho sus típicos trabajos, pues bueno, ¿eh? En este caso, pues, un trabajo de campo en el que decía, al ser una asignatura teórica, pues bueno, intentábamos que hiciesen lo más visual posible trabajo de campo, tenían que ir cerca de sus viviendas o la zona en la que vivían y sacar instalaciones, ¿eh? Incluso un alumno, pues bueno, ahí tenían formato libre, ¿eh? Entonces, pues, un alumno, pues bueno, hizo una presentación con otra herramienta, no sé si está el sonido aquí, ¿eh? Le incorporó música y demás, en este caso no sé si se oye la música de aquí, ¿eh? Concretamente, además, este alumno
era uno de los que estaba en FP dual y no tenía una asistencia diaria, entonces este venía tres días sí, dos no, o al revés, entonces pues bueno, también me ha servido en ese sentido de que él ya tenía su tarea asignada, desde casa la incorporaba cuando él quería y cuando venía al centro la explicaba a los compañeros y demás. Luego están, bueno, las típicas hojas de cálculo. Este año me he atrevido a ponerlas visibles para los alumnos y ellos las veían, tanto las faltas como las notas. Bueno, esta es la típica hoja de cálculo en la que si pasas del 10% reglamentario te va avisando y demás. Y con las notas, pues lo mismo. Ellos iban viendo el sistema de evaluación, un poco en la línea de lo que decía antes, de evaluar competencias técnicas y transversales. Hemos roto un poco el típico de actitudinales, procedimentales y demás. Entonces, pensando un poco en el ETASI ese que nos venía, que también estamos evaluando con hojas de este tipo. Entonces, pues bueno, son hojas de cálculo propias en las que en esta zona azul evaluamos actividades técnicas y aquí las típicas competencias transversales. No siempre se evalúan todas porque a veces solo se trabaja la comunicación, la competencia digital y la puntualidad en todas ellas, pero vale. Entonces, pues ellos ven directamente esto en modo lectura, entonces, pues bueno, ven el tema de las notas. Aquí está el tema de las noticias que decía antes. Entonces, pues bueno, la dinámica aquí era lo que pretendía, y estando yo en la comunidad esa de rutina de observación y vigilancia tecnológica, era eso, el que creasen sus alertas después de que viésemos un tema y que eso nos acompañase hasta final de año y pudiesen aparecer contenidos relacionados, digamos, pues con temas de principio de curso. Aquí, por ejemplo, nos ocurrió una cosa, bueno, aquí estas últimas noticias son mías casi todas porque a partir de febrero los alumnos no han tenido clase y he ido yo añadiendo contenidos. Aquí, por ejemplo, algo reseñable nos ocurrió, está al principio de curso, pues bueno, que solemos ir aquí, solemos ir al lado del centro a ver una instalación, un centro de transformación que está ahí, una subestación que está en Irún, y nos apareció en la prensa, pues no sé, pues por una alerta de centro o subestación o centro de transformación, de que Iberdrola le iba a cambiar y estaba evidentemente en una zona de viviendas y le va a sacar fuera. Entonces, pues el año que viene tendremos que hacer la experiencia y irnos a otro sitio. Entonces, pues bueno, vino una noticia de ese tipo. También al principio de curso vemos tema de red eléctrica, nos aparecían noticias, pues eso, de que la conexión que se había hecho de España con Cataluña para abastecer el sistema eléctrico peninsular y luego temas que les interesan a ellos, de paneles, drones, coches eléctricos, y bueno, ellos iban incorporando un poco lo que les iba llegando en sus alertas. No sé si tengo tiempo aquí, igual pues puedo mirar un poco el sentido de las alertas que tengo yo. A ver. Por ver un poco el mecanismo. No sé, lo he escrito mal, a ver si me lo detecta él. Eso es. Vale. Entonces, bueno, ellos un poco forzados, digamos, en principio, porque, bueno, creaban sus alertas, pero luego no tenían esa dinámica de entrar todos los días a ver. Entonces cogíamos igual los viernes, que están como más cansados y tal, última hora y tal, decía, bueno, venga, a ver qué alertas tenéis, publicar noticias en Google Plus. Entonces, un poco la dinámica es eso, crear palabras clave. Entonces, si entrase ahí a mi correo, pues vería que tengo, pues no sé, a mí me llegan del orden de 15 o 20 alertas al día, entonces luego tienes que tomarte un rato para gestionar eso también. Vale. Entonces, yo creo que es una competencia interesante, sobre todo además que me toca a mí gestionarla un poco en el centro, de cara a los alumnos, pues de cuando salgan a su entorno de trabajo también, que tengan esa consciencia de, bueno, estoy trabajando en tal tema, pues bueno, voy a ver qué se está cociendo alrededor mío en ese tema. Vale. Y luego los típicos, también tenemos el canal de YouTube. Aquí hay vídeos, lo que decía, pues bueno, vídeos de electricidad que son externos, y hay otros vídeos que son de creación propia, digamos, pues bueno, el típico que han puesto haciendo una tarea y a las que han estado grabando la pantalla. Tenemos un simulador de baja tensión ahí de un centro de transformación, entonces ellos iban haciendo las operaciones, aquí se supone que bueno, tiene que haber sonido también, entonces elegían las herramientas necesarias, entonces bueno, pues permite también hacer este tipo de videotutoriales sencillos. Viendo lo demás un poco así, el contenido que tenemos por aquí, pues bueno, lo que nombraba antes, ¿no? Esto gestionaba yo lo que son las pantallas principales y al final, pues bueno, ves que queda un trabajo bastante potente en el sentido de que hay muchísimo contenido. Y lo que hemos hecho ha sido es partir de cero e ir añadiendo, ir añadiendo, ir añadiendo en grupos, te permite ir colaborando y demás y montar lo que decía la asignatura, aparte de la metodología empleada. Entonces, no sé, aquí lo que comentaba algún otro servicio de hoja de cálculo, pues bueno, el típico cuestionario aquí. No sé si desde aquí me va a enlazar bien.
¿vale? Es un servicio bastante potente también, ¿eh? Entonces, pues con el complemento Fluaru, pues bueno, si fuese a mi hoja, me aparecía... Me comentas el tiempo, ¿eh? Que no llevo el control. Entonces, pues bueno, es el típico formulario, ¿eh? No sé, yo creo que la gente ya los utilizará. Bye, Paulino. Bye. Vale, entonces, bueno, ya le doy cierre entonces. Entonces, pues bueno, vemos con el Twitter no hemos tenido mucho éxito porque no son muy tuiteros, el grupo este al menos, ¿eh? Entonces, pues bueno, un poco era eso, el incorporar distintas herramientas, y yo creo que da juego bastante a, bueno, a todo ese tipo de iniciativas que decía, de exposiciones orales, de vigilancia, de, y bueno, para terminar un poco lo que pensaba en, para el curso que viene, era pues eso, un poco hacer un blog por cada grupo, no uno por aula, sino que cada grupo haga el suyo, ya se gestione su diseño, sus menús, plantearlo como nos viene el tema de los ciclos ETASI, pues bueno, las unidades didácticas, ir evolucionando a retos, y el tema de la evaluación, que hasta ahora hacía pues bueno, una presentación evaluada de 1 a 5 y tal, pues bueno, un poco rubricarlo mejor y un poco ir en el tema de la evaluación también ir concretando un poco, ¿vale? Bueno.